los aplausos para la orquesta de cámara de San Agustino, que se escuchen esas palmas. De su director, el señor Giovanni Suárez Mendoza, que se ha formado campana sobre campana en Jingle Bells, sabe que es la Navidad, Navidad o Navidad. Y también, por supuesto, ha tenido el privilegio de tocar profundamente en la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Agustino de Lima. Los aplausos para ellos. Este es uno de los programas que tiene la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social de la UNSA. El Ensamble Agustino, donde se da oportunidad a jóvenes con discapacidad para que puedan mostrar los talentos que tienen, y el día de hoy no ha sido la excepción al poder interpretar estos temas musicales en esta noche de gala con motivo de celebrarse la Navidad. Vamos a invitar a nuestras autoridades para que puedan pasar a la parte delantera para la foto oficial y que quede como recuerdo para estos jóvenes talentosos. Invitamos al rector de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, el doctor Roel Sánchez Sánchez. Invitamos al jefe de la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social, el doctor Aldo Enrique Gutiérrez. E invitamos al doctor Jesús Hinojosa para que nos puedan acompañar. Sé una fotografía junto a estos talentosísimos jóvenes que nos han deleitado el día de hoy con el Ensamble Agustino en esta noche de gala con motivo de celebrarse la Navidad. Una vez más, los aplausos para ellos. Se prepara para la foto del recuerdo en esta noche inolvidable donde se ha realizado el concierto de gala Navidad en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Agradecemos de antemano la presencia de cada uno de los que se han dado cita a compartir esta noche tan mágica y los esperamos en los próximos conciertos que tiene preparada también el Ensamble Agustino, bajo la dirección de la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social. Muy bien, muchísimas gracias a la Orquesta Sinfónica de la UNSA y al Ensamble Agustino por esta noche tan especial y mágica en el concierto de gala Navidad en la UNSA. Muchísimas gracias a todos los asistentes y participantes. Que tengan